Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos. Etapa 17. Cronoescalada, 29 kilometrillos. Einbrunn Chores. Joder, cómo hablo. Es espectacular. Vamos, vamos. Todas las cartas, toda la carne en el asador. Hay que ir a por ellos a tope. ¿Cómo estás, Albertito? Pues se mantiene ahí en 96. Ya el pobre no me sube más. Qué pena, joder. Necesito que subas un puntito, que me aguantes en 96 las tres etapas. Es que queda mucho. Queda mucho, muy duro, muy duro. Que intentar sacar aquí como sea un buen resultado, ¿eh? Y Mikel, jodido, es muy buena. Venga, vamos a darlo todo, sea como sea. Vamos, chavales. Venga, ya vamos. Esto empieza. Mira qué bonito el río por aquí. Tapón, señores. Se nos avecina el tapón. Una cronoescalada, tal y como está este tour. Cara a cara, Alberto Contador, Keith Froome. A ver, márcanos a este hombre. Véale. Pobrecillo, el último. Schulze. Schulz. Andrés Schulz. Digo yo que se pronunciará así. Mira, Filippo Pochato por lo menos ha recuperado una posición y ya, hombre. Al menos ya no paro el lío rojo. Venga, vamos a avanzar hasta que lleguen los nuestros. Venga, nuestro primer hombre en la clasificación, a Sky Durán. Nuestro primer hombre en esta crono, quiero decir. El 99 está en la clasificación general. Tenemos a todos en el top 100, ¿eh? Que no está nada mal, oye. Más 5 a Sky Durán, joder. Ya podía ser el contador el que salga más 5, tío. Voy a probar en 75 a ver qué tal aguanta este hombre en 75. Nada, nos queda otra que... No nos queda otra que ir probando. Además está más 5 a Sky. Es que jodido, encima ha salido todo guay. ¿Qué tiempo has hecho, tío? Uf, primero, 14-25. Mucho, ¿no? Mira a mí que va a ser mucho 78. Mira a mí que va a ser mucho. Bueno, probemos si quemamos a estos dos, me da igual. Este ha empezado en 75 y luego a mitad del Atención en tramito. descenso, pero no deben bajar la guardia y aprovechar para comer algo. Joder, es que le ha metido un minuto a Pablo Tirarongo. No puede ser, tantísimo no puede ser. ¿No? O este juego está mal o es que un minuto es imposible, ¿no? O este está haciendo la crono de su vida, que también puede ser. ¿Cuánto te quedan? 15 kilometrillos. Hombre, no vas mal de barritas, que luego todo lo de atrás es descenso. ¿Qué tiempo has hecho tú, Vals? Segundo a 19 segundos. Fundida total que les estoy metiendo. Sí, va a ser mucho esto, ¿eh? Kilometrillo, venga, el último esfuerzo, venga, ahora que puedes recuperar descendiendo. Que todavía coges al otro y todo. Ya verás, pues aquí otra vez tiempazo, ¿no? Míralo. Tiempazo, pero vamos, 2 minutos ya de ventaja. Está 5 kilometrillos, que yo creo que no está nada mal esto, de 78, pero es que joder, está haciendo un tiempazo increíble. No sé, sí, espérate, espérate, que no va a estar mal, ¿eh? No le queda nada. 2 kilometrillos, vamos, vamos a Sky, que vas a hacer la crono de tu vida, chaval. Pues si este aguanta 78, contador también. Incluso un poquito más. Ya ves que se ha aguantado, pero vamos, sobrado. Pero vamos, sobradito. ¿Qué tiempo? Espectacular. 1'42, bueno, al final se lo ha hecho un poquito más largo. Los otros han ido reservando un poquito más. Pero nada, guau. Se ha puesto primero con la chorra. A ti te voy a forzar un poquito más, claro. Claro, tira para abajo. Y tú, Marquitos, pues también, un poquito, fuerza. A ver, Amets. O sea, mínimo 75. Este hombre que está un poquito más cansado, venga, te voy a poner en ti en 76, a ver qué tal. Ha recuperado este de la posición. No, es que este va todo follado, jodido. A ver qué tal, Vals. Mira, los segundos, 54, madre mía. Hay algo mal en esta crono, yo creo, ¿eh? Ha hecho Vals, segundo, ¿eh? 54. O los míos de repente están sacando aquí el tarro a su esencia. Mira, Marco García, tercero. 26 segundos. Subida tiene un porcentaje medio Mira, si escalofriante. es que está cogiendo a Cavendish. No, este es Cavendish. Mírale. Pues es que Cavendish tampoco es que sea ninguna maravilla, pero vamos. Es que este tampoco. Marquito García va justito. Pasa que al ser montaña.
A ver qué tiempo hace esto aquí. A ver qué tiempo te marcan, Marquitos. Nah, y luego es que al final les puedes forzar más y todo. Si es que... ¿Me ha sobrado? ¿Qué tiempo has hecho, Marco? Tercero, minuto 5. Yo lo estoy flipando, ¿eh? Yo lo estoy flipando. Nada, es que le voy a tener que poner nada más al contador al final. A más de a 80 o por ahí. Bueno, tenemos el primer punto para ver cómo va la cosa. Luego ya. Pero vamos, sí, ¿eh? A 78 este hombre ha hecho un tiempazo que no veas. Ha llegado justito, eso sí. Pero ha hecho un tiempazo que no veas. También estaba a más 5, que eso se nota. Joder, Cavendish ahora, que bien mal, cabrón. A ver, si te pongo 85 te me quemarán mucho. Y luego el descenso lo puedes hacer a toda hostia, si quieres. Bueno, para que baje toda la barrita verde del tirón. Claro. A ver qué tiempo hace este hombre. Míralo, tercero. Madre mía, chaval. Vamos, churruqui. Vamos, churruqui. Y te puedo forzar un poquito más, churruca. Si es que tú estás viendo el panorama. Mira, churruquita. Si es que está cogiendo a este hombre también, ¿eh? Que este tiene 73 en crono. Nada, nada, sobradísimo. A ver qué tiempo está haciendo este hombre también. Segundo, 36 segundos, yo lo flipo de verdad. Venga, ahí va Mikel. Ahí va Mikel, que a ti te vamos a poner a 78 directamente, Mikel. Encima más 5. A ver qué tal, churruca. Mira, lo segundo a 36 segundos. Madre mía, yo lo flipo. Los cuatro que han llegado, los cuatro primeros de mi equipo. No sé, algo anda mal, ¿verdad? No penséis que algo está mal. Imposible que todos los mis corredores están haciéndolo increíblemente bien. Este juego tiene bugueada esta parte, esta etapa, yo creo, ¿eh? Algo raro pasa. Mira, y salgan también más 5, joder, chaval, pero sí. Espero que el contador me salga bien también, ¿sabes? Ahora que me está saliendo todo bien, menos Kreuziger y contador saldrán todo bien. Me cagaré en todo. Nada, 78 tú también, si es que vais sobrados así. Sobradísimo, vamos. Mira, si ya le está cogiendo. Si ya lo está cogiendo, Amador. Yo qué sé, tío. De verdad, no lo entiendo muy bien, ¿eh? Tiempazo en este punto intermedio. Mira, este sí, Siga, siga, primero, victoria pero vamos, suya. partiéndolo. A ver, ¿qué diferencia con Sky? 20 segundos, madre mía. 26, ¿no? Uf, madre mía. Los corredores deberían aprovechar esta bajada para recuperarse del gran esfuerzo del día. Recupera, recupera. Tú, Peter, a ver qué tal tiempo haces, tío. A este le tienes aquí cerquita, ¿eh, Peter? De Claire. Yo no sé si subirles un poquito más, incluso. Es que, joder, tú lo estáis viendo. A ver qué tiempo hace Peter. Mejor tiempo en este paso intermedio. ¡Wow! Un Sitúa así, será segundo. un candidato a la victoria de etapa. A un segundo. Ahí se le ve. Nada, en cuanto corones a 85 del tironazo, vamos. 86, 86 te voy a poner. Verás tú qué tiempazo hace ahora. Vamos, 86. De A ver qué momento tal la la cuenta. mejor en este punto intermedio, pero hay que seguir sufriendo para mantener la ventaja hasta el final. Sí, pero fíjate qué tiempazo ha hecho, ¿eh? 49 segundos, tío, es que brutal, ¿eh? Mira, le estás cogiendo, Peter. Vamos, ánimo, chaval. Pero va a meter tiempo, yo creo. Está ahí aguantando, no le queda nada, ¿eh? Kilómetro. A ver, Peter, que se me olvida. ¿Ya has coronado, Peter? Sí, ya ha coronado. Encima va con mejor tiempo, Peter, ¿sabes? Venga, ahora Parece que va vamos a para allá batir el fuerte. mejor tiempo. Sí, lo consigue. No, ha hecho segundo, ¿no? Ah, sí, míralo. 1:05, madre. ¡Fua! 1:05 la metida Sky Durán, Mikel Astarloza, ¿eh? Pues nada, estos 3 a 80.
Nieve, Kreuziger y contador 80 y el tramito del final 86. A ver qué tiempo hace Peter. Vamos, Peter, esos últimos metros. Vamos, déjate la vida, chaval. Nuevo mejor tiempo Buah, provisional. espectacular. Espectacular, Peter Sagan. 20 segundazos le ha metido a Mikel Astarloza al final. No sé, algo raro hay aquí. Vamos, es más que evidente, yo creo. Vamos, aquí va Mikel Nieve. Te voy a poner a 80 directamente, compañero. A ver, espérate, que no me deja cambiarle, joder. No, no, que ya empezamos con la historia esta de siempre. A ver, a 80, Mikel. A ver qué tal a 80, tío. Tú vas a ser nuestra prueba. 80 a lo mejor es mucho, ¿no? Este sale en menos uno, joder. Ya lo estaba viendo yo, macho. Todos los mariquitas estos a más 5. Bueno, pues te voy a poner en 79, no voy a decir que 80 sea demasiado. Y ahora se pone a llover, no me jodas. Vamos, Román. Vamos, Román. A ti sí que te voy a poner 80. Y este también menos uno, tío. Me cago en la madre que os ha parido, tío. De verdad te lo digo. Me cago en la madre que os ha parido. No me jodas, tronco. No debe quedar mucho para que salga Alberto, ¿eh? Bueno, no debe quedar mucho, ¿no? Que ya van por el séptimo. Vamos, Mikel. Ese fuercillo, chaval. Vamos, Mikel. Román, ¿qué? ¿Mucha tralla para ti o vas bien? ¿Cómo te sientes, tío? Cuéntame, cuéntame. A ver, Mikel. Continúa rodando a este ritmo, no solo va a hacer los mejores Fua, parciales, ya ves. también conseguirá la victoria. Bueno, cerquita del tiempo de estos, ¿eh? Cerquita del tiempo de esto. Venga, te voy a poner 80. A ver qué tal aguantas el segundo trámite 80, tío. ¿Y tú, Román? ¿Cómo vas? Te queda kilómetro y medio. Vamos, Alberto, que ya es tu turno, tío. Que ya te toca. Bueno, todavía no. Queda un poquito. Va a salir purito y luego ya cerquita estás tú, ¿eh? ¿Cómo vas, Román? A ver, cuéntame. De momento te veo bien de forma, ¿eh? Como una moto, acaba de batir el Ya mejor ves, tiempo 15 entre ellos. segundazos. Uf. Va volando. Ahí va Wiggins y detrás nosotros. Vamos, Alberto, santígüate y a darlo todo, chaval. Vamos, 80 directamente. Vamos, Alberto, que me da a mí que tenemos una oportunidad tremenda aquí en esta etapa. Viendo cómo se está planteando esto, que debe estar bugueado o algo. Bueno, mira, aquí Reintana Mae ya se nos ha metido por medio y eso, ¿eh? Bueno, eso es mejor señal. Eso significa que lo estamos haciendo bastante bien, que no es tanto cosa de que esté esto jodido ni nada, ¿eh? Porque ahí ya se nos han metido unos cuantos. Román está ahí con la barrita justita, joder, gen menos uno. Bueno, contador más dos, por lo menos, oye. Y ahora que se ha puesto a llover, uf, no sé yo, a lo mejor es mucha tralla 80, me da a mí. Aquí le veo forzando un montonazo. Lo único que luego puede recuperar al final. Espero que lleguen con algo de vida. Roman, te estoy dando demasiado tralla, tío. Espero no cagarla. Bauke Mollema no está muy lejillos, ¿eh? Andy Schleck. ¿Cómo marchas, Alberto? ¿Cómo marchas? ¡Vamos, campeón! Aquí está Froome detrás tuya. Bueno, Wiggins no está muy lejos, ¿eh? Wiggins no está muy lejos. Míralo, si se le ve ahí. Bueno. Vamos, Alberto, vamos. Muy bien acoplado sobre la bici. ¡Buah! Sigue por el paso 34 de medio hacia segundazos le ha contra. metido. A ver cómo pasa Chris Froome. A ver cómo pasa Chris Froome. Mikel primero por el segundo punto intermedio. A ver este hombre. Buah, de momento 1:10 en el primer punto intermedio. Madre mía. ¡Fua! Corredores van a tener que soportar rampas por encima del 10% de desnivel. Madre mía, tío. Venga, tú ya 86. Tú que te estás cogiendo, tío. Y te está remontando este hombre. Mira, si es que ha cogido a Esquedal y todo. Mikel. Buah, espectacular. Y este está haciendo lo mismo con Mollema. Nuevo mejor tiempo intermedio. Claro, si lo están partiendo todo el rato. Vamos, atentitos aquí con Alberto, ¿eh? Albertito que está subiendo para arriba ya. Bien, bien, pero da igual que se te doble si ya estás haciendo un tiempazo impresionante, tío.
Estás haciendo un tiempazo impresionante. Y Román metiéndole tiempazo también a Mikel, ¿eh? Vamos a mirar ya el final de la etapa. Qué gran trabajo, se ha hecho con el mejor tiempo Un posible. segundo, Mikel, con Peter Sagan. Pues no te creas, que al final la lluvia y que estaban más 5 se ha notado, en el rendimiento de esta gente. Han acabado un poquito más flojillos. Porque mira, a un segundito Peter Sagan. Es que Peter Sagan lo ha partido al final, jodido, ¿eh? Y hasta Loza también. Vamos, Roman, venga, ese último esfuerzo, chaval. ¿Cómo vamos, Alberto? 2 kilometrillos y medio para coronar. Ahí tenemos a Wiggins, ¿eh? Le estamos viendo. Madre mía, qué contrarreloj, Ha Alberto, conseguido un vamos. tiempo hasta el momento, acaba de ser rebajado. Mira, Roman, el primero, sí, señor. 41 segundazos, madre mía. Vamos, Roman, que te veo top 5. Mira, si le tiene ahí a Wiggins. Momento histórico, momento histórico. Contador doblando a Wiggins en una crono. Increíble, increíble. Espectacular. Vamos, Alberto, vamos. Qué grande eres, chaval. Vamos, Alberto, vamos. Que el amarillo está muy cerca, que el amarillo está muy cerca. Venga, vamos a forzar Roman, este el último equipo cacho a pega fuerza tope. sobre la bici. Acaba de hacer el mejor tiempo intermedio. Nada, nada, impresionante, impresionante. 1 minuto 22 a Roman Kreuziger ahí. Buah, 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 buah. Y Wiggins séptimo. ¡Fua! Este hombre le veo cascaete, cascaete, ¿eh? No va, no va, no va, ¿eh? Está reventado. Tanto giro y tour te está dejando seco. A ver qué tiempo marca. Bueno, ahí va sexto, 2:12. Bueno, ahora mismo virtual maillot amarillo, Alberto Contador. Vamos, chaval, ese último esfuerzo. Aprieta a tope. Aprieta a tope. Vamos, cualquier metro hay que ganar. Que nosotros vamos para abajo ya también, ¿eh? Tenemos que aprovechar al máximo este cachito que nos queda, tío. Vamos, Alberto, ese último esfuerzo. Vamos, que eres grande. Vamos, déjatelo todo ahí. Déjatelo todo. Mejor tiempo. Ah, impresionante. Minuto 22 a Roman Kreuziger. Minuto 22 a Roman Kreuziger. A ver, Chris Froome. Está tardando en llegar, ¿eh? Puede haber aquí un buen tramazo. Aquí nos habrá recortado un poquito el descenso, porque nosotros recuperamos ahí el descenso, pero bueno. A ver. Froome. Sexto, 2:12. Maillot amarillo para Alberto. Vamos, vamos. Doblete. Consigue primero y segundo en una carrera. Sí, señor. Vaya crono espectacular, ¿eh? Primero, segundo y cuarto, Mikel Nieve. Y sexto, Peter Sagan en la crono. Yo alucino. Mira, qué bonito ese amarillo. A falta de 4 etapas para el final nos hacemos con el amarillo. 1 minuto y 20 con nuestro gran rival Chris Froome. Ahora que arriesguen ellos. Nos toca controlar un poquito ahora. Nos toca, chavales, controlar. Tiene que ser nuestro esto, ¿eh? No se nos puede escapar bajo ninguna circunstancia. ¡Qué grande, Alberto! ¡Eres enorme! ¡Eres enorme! Vamos ya, vamos ya. Mira, Thibaut Pinot tiene aseguradísimo el maillot joven, a no ser que abandone. 32 minutazos al segundo. Madre mía, vaya crono, increíble, increíble. Exhibición espectacular, contador doblando a Chris Froome. Bueno, histórico. De esta manera es algo raro ahí en esta crono, porque mira, es que hasta Loza ha hecho noveno y Sagan sexto. Es que espectacular. Bueno, nosotros al final, menos mal, por lo menos han caído un poquito, ¿sabes? Que ya me estaba extrañando. Tela, pero bueno, hemos metido a 5 tíos en el top 10, en el top 10, ¿eh? Espectacular, espectacular. Mira, Roman sexto. Sí, señor. Y Mikel ahí recortando unos segunditos para ponerse el 11. Ahí cerquita de Andy Schleck luchando esa décima plaza que le da acceso al top 10. Y Roman lo tiene de 1 minuto 20 ahí con Cadelemas. Bueno, va a tener que pelearlo. Bueno, ahí está, 1 minuto 20 con Chris Froome. El todo por el todo, chicos. El todo por el todo. Las tres últimos etapones. Los tres con final en alto. Alpe d'Huez. Alduet. Le Grand Bornand. Y Amesis Senoz. Esta etapa preciosa, joder. Bueno, lo que nos queda. Tres etapones. Yo no me lo perdería por nada del mundo. Vamos. Con 1 minuto y 20 de ventaja. Alberto Contador. Con Chris Froome. Vamos a por ellos. A matar al Sky. Vamos, chicos, gracias por estar ahí como siempre. Un saludo, a cuidarse.